Mireya, buen día a todos. Pregunta, Mos, ¿nos puedes ampliar la razón por la cual tenemos miedo a la visión espiritual? Gracias. Por supuesto, querida Mireya, muchas gracias a ti por la pregunta. Tenemos miedo a la visión espiritual, entre otros factores, porque pensamos que nos cuesta o alguien tiene que pagar por esa visión espiritual. Al menos es lo que el curso de milagros nos dice. En la lección 27, una lección que dice, por encima de todo, quiero ver, y que creo que yo no me estoy viendo en la pantalla en este momento. Vámonos a poner, espérenme tantito, este no. Ahí está. Ahora sí, ya nos vemos. Esta lección que dice, por encima de todo, quiero ver, implica que no estamos viendo como sería lo apropiado con la visión espiritual. La lección 27 abre el camino para que tu mente diga, sí, deseo la visión espiritual, la cual necesita algo distinto a la visión física. La visión espiritual requiere de tu mente, mientras que la visión física es un aspecto más enfocado a una funcionalidad del cuerpo. Dice aquí más adelante, puede que sientas una gran tentación de creer que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio. Cuando dices que por encima de todo quieres ver, si te sientes incómodo por la falta de reserva que esta idea entraña, añade, la visión no le cuesta nada a nadie. Hagamos nuestras propias conclusiones, querida Mireya. ¿Será que tengo miedo de la visión espiritual porque creo que se me pide algún tipo de sacrificio? ¿Será que tengo miedo porque creo que tendré que pagar algo muy costoso? Si la visión espiritual representa ver más allá que lo que hacen los cuerpos, ¿será que tendré que renunciar a ver cuerpos? Y si es así, entonces, ¿qué va a pasar con los cuerpos que me gusta ver? El cuerpo del vecino que es instructor de yoga, que ah, qué sabroso está ese cuerpo, ¿no? Y que dices, sí me lo doy. Sí me lo doy, ¿cómo no? Claro que sí, sí le presto atención. Entonces, ¿será que por eso tengo miedo a la visión espiritual? ¿Quiero seguir atrapado en la visión corporal porque para mí es más valiosa que la visión espiritual donde los cuerpos no significan nada, a pesar de que pudieran estar allí en la percepción? En la visión espiritual el cuerpo ni fu ni fa. Ni es bonito, ni es feo, ni es grande, ni es pequeño. Solo es un cuerpo. ¿Será esto? Ahora, el tema de la visión espiritual, por supuesto, es el enfoque del curso de milagros y se va a desarrollar a lo largo de los diferentes pasajes que tiene y de los ejercicios. La visión no le cuesta nada a nadie. Esto quiere decir que es gratis. Que Dios, a través del Espíritu Santo, te da esta visión. La visión espiritual en el curso de milagros también la conocemos como la visión de Cristo. El Cristo en un curso de milagros es la identidad espiritual que todos compartimos. Así que, veamos, dice en esta sección del texto, el ego está tratando de enseñarte cómo ganar el mundo y perder tu alma, mientras que el Espíritu Santo te enseña que no puedes perder tu alma y que no hay nada que ganar en el mundo, pues de por sí, el mundo no da nada. ¿Qué tiene que ver esto con la visión espiritual? Tiene que ver todo en relación a la valoración que estás dando. Si nosotros valoramos más lo que el ego nos ofrece dentro del mundo, la visión espiritual se hace a un lado porque no es lo suficientemente atractiva para ti. A mí me interesa ver para creer. Ya lo decía por ahí uno de los apóstoles de Jesús, hasta no ver, no creer, porque lo más importante es lo que veo. ¿Sí? Yo quiero ver que mi pareja cambia cada vez que pido un milagro. Y si no cambia, hasta ver, no creer. No me vengan a mí con faroladas. Yo quiero ver que efectivamente cambien los demás. Bueno, eso implicaría entonces una visión totalmente física. Que para el curso de milagros la visión física no existe, no es real. La visión física es un sueño, una alucinación. La visión física en un curso de milagros se parece a cuando te echas unos buenos mezcales
te metes una borrachera, pero de esas impresionantes. Y de pronto en tu alucinación de borrachera empiezas a ver cosas que no están allí. Por eso el curso dice en varias partes, estás viendo algo que no está allí, estás enojado con algo que no está allí, porque solamente estás viendo cosas desde tu visión física, la cual está totalmente equivocada. La visión de Cristo es el objetivo del curso de milagros. Lo he comentado en algunas ocasiones. Todos pensamos que el curso de milagros es para despertar y en el pastel. El curso de milagros es para que aprendas a habilitar la visión de Cristo, soñar el sueño feliz y san se acabó. El despertar es algo que va a suceder naturalmente, pero primero tienes que alcanzar la visión de Cristo. También esto de la visión de Cristo, la visión espiritual, se le conoce como la percepción verdadera, los ojos del Espíritu Santo. En los ojos del Espíritu Santo, que es una metáfora, por supuesto, se nos habla acerca de ver a nuestros hermanos no como cuerpos pecaminosos, sino como relaciones que implican santidad. Esto no lo vamos a poder hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso en algunas partes pedimos, Espíritu Santo, danos tu visión. Quiero ver como tú ves, no quiero ver como yo. Yo solamente veo muñequitos que parecen realidades. Pero el Espíritu Santo no ve muñequitos, el Espíritu Santo solamente ve amor. La visión espiritual es la visión del amor. Entonces, ¿por qué tendría yo miedo a la visión del amor? Porque pienso que me puede costar algo muy caro. Y segundo, porque le tengo miedo al amor. Pienso que el amor es algo completamente amenazante para mí. Yo prefiero lo conocido, entre comillas. Es decir, prefiero seguir viendo con mis ojitos, con los ojos físicos. Porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Yo no sé si de pronto con la visión espiritual empieza a ver fantasmas. Hay gente, estudiantes que me han dicho ese miedo. Es que si mi visión espiritual se activa, voy a ver espectros, fantasmas, ovnis, troll, aluches, nahuales, voy a ver ácaros. ¿Qué voy a ver con la visión espiritual? Y lo que vas a ver con ello es lo siguiente. Amor, peticiones de amor. Entonces, la visión espiritual no ve pecados ni pecadores, sino que más bien ve relaciones significativas de peticiones de amor. Es decir, el otro se acerca a pedirme amor. Aunque tu visión física pudieras ver a un pleyadiano, llega de su nave el pleyadiano, se sienta contigo y te empieza a preguntar, ¿qué haces tú aquí? Te voy a llevar a las Pléyades para poderte hacer algún tipo de estudio científico para mi propia sociedad pleyadiana. Tú en eso no verías más que un hermano pidiendo ayuda. No verías a una amenaza de una inteligencia extraterrestre que trata de capturarte y dañarte. Verías una petición de amor y contestarías con una petición, con una respuesta amorosa. La visión de Cristo no implica que dejes de ver ovnis, si es que ya los estás viendo, sino que eso no significará en ningún momento una amenaza para ti. La visión de Cristo también se produce, querida Mireya, a través del perdón. De tanto que estamos perdone y perdone, perdonando, ¿qué haces aquí nomás perdonando, ando? El perdón le quita valoración a la visión física y le da valoración a la visión espiritual. Es algo que todos tenemos como regalo divino, la visión espiritual, pero no todos la usamos. Seguimos con el viejo paradigma de hasta no ver, no creer. Y todavía el otro que justifica cualquier tipo de pecado. Es que yo lo vi con mis propios ojos. Claro, yo vi lo que hizo Archibaldo. El otro día salí a la calle, ahí estaba el mendigo de Archibaldo mentándome la mamá, haciéndome así, que es una de las grandes ofensas para los mexicanos, ¿no? El shh. ¡Hey tú! Ese acto tan chistoso puede producir entre mexicanos una guerra que no te imagines. Por favor, nunca le hagas a un mexicano esto, jamás, porque si no practica el perdón, probablemente ese mexicano piense que le estás
haciendo el daño más terrible que te puedas imaginar. Pero entonces, si yo solamente veo que esto lo está haciendo Archibaldo y yo como mexicano me ofendo, quiere decir que no estoy utilizando la visión de Cristo, estoy utilizando la visión del ego, que me dice que eso es una ofensa y que yo debo de darle unas buenas patadas en los kiwis para que se le quite lo payaso, para que se le quite lo inútil. Porque a la madrecita se le respeta, desgraciado. ¿Sí? Cuando decimos, eso es para un mexicano que estás ofendiendo a su madrecita santa y chula. Y entonces uno responde, respetas a mi madrecita, desgraciado, y ven para acá y lo agarras de los pelos y le das las patadas y tranquilo, tranquilo, hermano, ya te me perdiste en otra alucinación. La visión de Cristo sucede porque perdonas la valoración que le has dado a los actos corporales, a la parte física que se te muestra. Eso no es tan valioso como crees. No es tan valioso ver lo que la gente hace. No es tan importante tampoco lo que tú haces. Lo que es importante es cómo lo ves, cómo lo interpretas y desde dónde lo haces y desde dónde lo interpretas. La visión de Cristo entonces se le concede a todo aquel que practica el perdón. Y este perdón requiere, por supuesto, todo el contexto que tiene un curso de milagros a lo largo de todos los ejercicios. Perdona, hermano, para que veas más allá de las mentadas de madre que te hace tu vecino, o tu hijo, o tu amigo, o tu pareja, o tu expareja. Ay, es que no sabes qué. Fíjate que me mentaron la madre y eso nunca lo voy a perdonar. ¿Cómo que no? Son palabras. Las palabras no significan nada. Lo que tiene significado es la valoración de la paz interior que hay en ti. Valórate, quiérete, rey, quiérete. Deja de estar respondiendo ante las palabras ofensivas. Es que fíjate que el otro día mi sobrino Camilito me dijo que soy el peor tío del mundo. Y que por eso ya no puedo ser feliz. Que diga Camilito lo que se le pegue la gana, pues es un chamaco enclencle que tiene ahí ganas de decir lo que sea. Pero yo no puedo dejar de amar a Camilito simplemente por sus palabras que parecen ofensivas. No, las palabras son como pequeñas hojas que el viento se las lleva. Son débiles las palabras. Afortunadamente en un curso de milagros no estudiamos neurolingüística, programación neurolingüística, donde ahí sí. No, hombre, si te vas con los de la PNL, eso sí, cuidadito con decir no, ¿eh? No digas no. Ay, ya lo dije. Bueno, no quería decir no. Ay, perdón, ya dije no. Ups. Quería decir que mejor di sí. Di que sí quieres la visión de Cristo. Pero no vayas a decir que no quieres la visión del ego. Por favor, no digas que no eres un ego. No lo vayas a decir. Entonces, ¿qué digo? Tienes que decir que sí eres espíritu. Ah, bueno. Es una programación neurolingüística, parece que funciona. En un curso de milagros aquí puedes decir no y sí, porque las palabras no son lo que tiene poder. Lo que tiene poder es tu mente. El significado que le pongas a la palabra es lo que tiene sentido para ti. Entonces, esto nos va a ayudar, por supuesto, a reconocer algo diferente. La visión de Cristo simplemente representa una apertura de tu mente en la que te permites valorar la relación que tienes con los demás desde el amor. Esta relación es amorosa, es valiosa porque nos amamos. San se acabó, no necesitamos más. Esto es lo que te puedo compartir, querida Mireya. Ojalá que te haya sido de utilidad. Ya me lo dejarás saber por aquí en los comentarios. Y tú, querido milagronauta, ¿qué opinas? Déjanos tu comentario.